Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos de una historia con éxito de la grandiosa corredora peruana Gladys Tejeda. Un 30 de septiembre de 1985, en las cercanías del lago de Chinchaycocha, de la provincia de Junín, nació Gladys Lucy Tejeda Pucubaranga, siendo la menor de 9 hermanos. Se crió en el seno de una familia muy humilde del interior del Perú. Sus padres son la señora Marcelina Pucubaranga y el señor Alejandro Tejeda Caso, quienes la educaron a nunca darse por vencida. 1996. A los 11 años comenzó a correr desde muy pequeña, simplemente por gusto y amor a esta disciplina. Participó de numerosos torneos y empezó a destacarse entre las demás corredoras. 1999. A los 14 años participó en una carrera de 7 kilómetros en Junín, en la que la municipalidad daba un pequeño incentivo económico, y quedó en segundo lugar. Esta carrera representó un gran logro para ella, debido a que no contaba con la indumentaria adecuada, pudo tener un excelente resultado. 2007. Se graduó como profesora de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año en el que falleció su padre. Esta época fue especialmente difícil para Gladys, quien contempló la posibilidad de dejar el atletismo. 2009. Fue reclutada por el Instituto Peruano de Deporte, tras ser observada en una competencia de su natal Junín, para luego convertirse en una de las principales maratonistas y representantes del Perú, logrando excelentes resultados en sus competencias. 2010. Gladys Tejeda participó del sudamericano de media maratón en Colombia, en el que obtuvo la medalla de plata. Esto la llevó a participar del Mundial de China 2011, donde se quedó con el puesto 21. 2011. Quedó cuarto lugar en la Maratón Internacional de Seúl, Corea del Sur, en la que consiguió una marca A, con un tiempo de 2 horas 32 minutos 32 segundos, lo que le permitió asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos Londres 2012. 2012. Fue nombrada con el título honorífico de hija predilecta de la provincia de Junín. Por otro lado, en los Juegos Olímpicos de Londres, obtuvo el puesto 43 con un tiempo de 2 horas 32 minutos y 7 segundos. 2013. Participó en los Juegos Bolivarianos, los cuales fueron realizados en la ciudad de Trujillo, donde consiguió la medalla de oro en la media maratón con una marca de 1 hora 12 minutos, y en noviembre de este año logró su grado de bachiller. 2014. En el Mundial de Media Maratón de Copenhague, realizó un tiempo de 1 hora 11 minutos, lo que la posicionó como la mejor marca latinoamericana de la competencia. 2015. Participó en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde se quedó con la presea dorada. Sin embargo, la UDEPA determinó retirando dicho reconocimiento y también fue suspendida ya que dio positivo a la prueba de antidoping. 2016. Participó en los Juegos de Río, donde vimos una Gladys más preparada y decidida, con un tiempo de 2 horas 29 minutos 55 segundos. Fue la mejor atleta latinoamericana en la maratón olímpica al llegar en el puesto 15, dando visibilidad a Perú en los Juegos Olímpicos. 2017. Participó en los Juegos Bolivarianos Colombia, consiguiendo el oro con un tiempo de 1 hora 14 minutos y 55 segundos. 2018. Consiguió la medalla de oro y plata en los Juegos Onceavos Sudamericanos de Cochabamba, en la prueba de 10.000 metros planos. 2019. Participó en los Juegos Panamericanos de Lima, batiendo el récord nacional impuesto por ella misma, y el récord panamericano de esta modalidad con un tiempo de 2 horas 30 minutos y 55 segundos. 2020. Participó en los Juegos Olímpicos Tokio, las cuales por motivo de la pandemia se desarrolló en el año 2021, donde quedó en el puesto 27, pero logró su mejor marca con 2 horas 34 minutos y 21 segundos, colocándola como la mejor latinoamericana del maratón olímpico. 2022. Este año volvió a darnos el oro en la Maratón de los Juegos Bolivarianos Valledupar y tiene como uno de sus objetivos poder clasificar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Y esto sería todo de la historia con éxito de Gladys Tejeda. Gracias.